Ya, suena, One, two, One, two. Desde SEOs caen enfocados, buscando que el estilo y siempre bien perfilado. El que rapea en cualquier lado, el presente que viene a destruir el pasado. Que poco ha logrado, pero viene desde ahora, viene remotivado. Cripta, a.k.a. el más logrado, el que tiene demasiado flow y suena muy pesado. Ey, la nueva escuela del freestyle de Cali, que viene pesando duro como un tsunami. Como Godzilla, ustedes como Paloma Mami. En la moto como Moto Mami, ustedes no sé qué son. Yo soy Cripta, a.k.a. el oso, el que suena más que clásico, fantabuloso, maravilloso, majestuoso. Ey, nunca me fijo en los otros envidiosos. Ey, GG. ¿Qué más, parceros de Enfocados? ¿Cómo vamos? Hoy tenemos la oportunidad de compartir con otro freestyler de aquí de la ciudad de Cali. Este man se llama Cripta. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Parcero, estábamos en eso de que yo le estaba escribiendo a este man. ¿Cómo es que se llama el parcero? ¿Cómo se llama? No me llegó un mensaje. No, qué vaina el internet. ¿Qué más, parcero? ¿Cómo vamos? Bien, parce, mucho gusto. Mucho gusto, Cripta. Un placer estar aquí con ustedes. Parcero, contame un poquitico. ¿Hace cuánto arrancaste a hacer freestyle? Mi primera batalla fue el 15 de diciembre del 2020. Este es mi tercer año rapeando. Pero como tal, pegado al rap, ligado al rap, siempre ha estado la música hip hop en mi vida. Así siempre. ¿Pero antes de rapear hacías música o a qué te dedicabas? ¿O qué te llevó a hacer freestyle? O sea, como tal, en mi familia músicos no hay. El único acercamiento en mi familia que yo tuve a la música fue la actual esposa de mi hermana, que ya es música. Y el primer acercamiento que yo tuve como tal haciendo música, yo de pequeño cantaba rancheras. Y de hecho yo mandé una audición a la Voz Kids cuando era pequeño, tenía como 9, 10 años. Él debe saber con qué canción audicionaste. Con la mochila azul mínimo. ¿Sí o no? Bien, ¿no? Con una de Jesse Uribe. La primera que sacó, El Pecado, creo que se llamaba. Es con esa canción de la audición. Y el corazón. Epa, eso mismo. Que... Vea, sí pilla que todo freestyler tiene alma de reggaetonero o de cantante de música popular o de cualquier cosa. ¿Qué le pasó? No me dio risa. Brother, contame, ¿cómo te está yendo en las plazas? En las plazas, actualmente estoy un poco alejado, estoy organizando unas cosas personales, por lo tanto estoy un poco suave en las plazas, pero últimamente muy bien. Estoy clasificado a la regional de DM en Cali, que es este domingo, también a la regional de Shaolin. Hace poco también estuve en una nacional, entonces bastante bien. El último año y este año ha sido como el repunte de mi carrera, que como les digo, básicamente apenas está empezando y vamos bien en las plazas. ¿Casado, soltero, con arrocito en bajo? Soltero. Lo pensó. ¿Hace cuánto no? ¿Hace cuánto no culea, parce? Hace relativamente poco. Dejémoslo en relativamente poco. Entonces tiene arrocito en bajo y la gente muy pajuda. Yo esa pregunta se hace es para mirar qué tan sincero es el invitado que tenemos. Es que en la escena se tiene un concepto que no es de las personas. Cuando uno de pronto lleva un acompañante, entonces se utiliza el término mangón para esa persona. Entonces es como que complicado ese término. Pero andan mangando fuerte. Pues no, fuerte no, cuando yo soy una persona muy... Mangadora. Yo soy un fiel creyente del Tao. El Tao es aceptar el destino como viene sin cuestionar las cosas. Y si el destino trae mujeres, pues mujeres serán bien recibidas. Tan poético. Bueno, te voy a hacer una pregunta y me la contestas con free. Epa. El destino y el amor. El destino y el amor. Ya. Yeah.
conectan aparentemente, pero los sentimientos y el sentido se encuentran muy ausentes. No tienen relaciones aparentes, ya que la vida no tiene hilo coherente. Que el amor puede llegar en cualquier momento y decirte que como la plata cuando llega sirve, pero en cualquier momento puede irse. Y como el destino, que el amor llega y no sabes cuándo vaya a despedirse. Así que tienes que aprovecharlo, quererlo, abrazarlo, porque como el destino o la vida podemos diferenciarlo, podemos perderlo y nunca volver a hallarlo. Así que tenemos que disfrutar el tiempo en el que tengamos este sentimiento, así no comprendamos por medio de nuestro dialecto. Comprendamos ese sentimiento de querer a otra persona y no por el destino, sino porque llegó y quiere compartir una vida conmigo. Puede que viví al lado del vecino y nunca cruzamos nuestros caminos, así que no soy muy creyente de esas cosas. Yo soy de más bien los que crean prosas de que quiere conocer a una mujer hermosa y si el destino quiere hacerla mi esposa. Yo. One, two. Bueno, ¿qué tal te han parecido las batallas, los eventos que está haciendo Aún No Sé Rapear? ¿Y en qué se diferencian de las otras plazas? Yo siento, lo primero que noté es que están muy, muy profesionalizados para lo que en este momento, perdón, para lo que en este momento es la escena del freestyle caleño, porque yo siento que en un momento del año pasado esto fue literalmente el boom por lo cual todos los medios estaban pegados, que era el freestyle, y en un punto como que decayó un poco y lo estamos recuperando. Y yo siento que Aún No Sé Rapear ha sido un medio muy profesionalizado con ustedes, con Enfocados, con los premios que dan, con lo que decía un poco Pandora ahora, ¿no? Le dan esa comodidad a uno con formatos innovadores, con premios innovadores, con premios chimba y con este tipo de espacios que a uno lo motiva muchísimo para ganarse más los eventos. ¿Qué le cambiaría a la escena free caleña? El ego, la envidia y ya. Que el resto todos somos las bestias. El problema es que como seres humanos a veces cometemos el error de cuando conseguimos algo creemos que somos más o tenemos más que otras personas cuando realmente no es así. Puede que esto es, y más en una disciplina como esta que es de días, vos puedes ser el mejor del mundo, pero mañana yo amanecí en un buen día y te fumo en un momentico breve. Entonces es eso, es entender y no subestimar las capacidades de nadie, porque en cualquier momento vos te ganas una Red Bull y a la semana perdés todos los días en una plaza y ya se olvidaron de vos. Sí. Entonces eso es apoyarnos entre nosotros. Si se tiene una oportunidad, compartir la oportunidad con las demás personas y entre todos ayudarnos para que esto salga adelante como lo han hecho otras ciudades. ¿A qué freestyler, si estás en un buen día, te lo fumas? A cualquiera. Menos a Chuty Asesino, a cualquiera. Chuty es muy duro. Teorema, Rapder, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos internacionales. ¿Chuty o Asesino? ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Esa es la vuelta. O sea, yo soy un competidor que yo soy muy formatizado, por llamarlo de alguna manera, que es como ese camino del arte y el deporte que separa de Asesino de Chuty y esas cosas. Y yo soy más como ligado al deporte. Más sin embargo, yo en el rap soy muy purista, entonces yo disfruto mucho más Asesino. Pero yo soy consciente de que como competidor a Chuty no hay con qué darle. Entonces, si vos me preguntas a mí quién me gusta más como freestyler, Chuty, pero como rapero, Asesino, no hay con qué darle. Bueno, el freestyle es como algo de culto. Los raperos es culto, música de culto. ¿Vos sos de esos raperos que bailás perreíto a poca luz? Yo la verdad soy un poco cansón con esas cosas, y es que yo me considero muy purista, por lo que te digo. De pronto en mi casa siempre hubo mucha cultura en la música, desde música para planchar, balada, rock and roll, salsa, rock argentino, rap de todas partes. Pero no había reggaetón de la mata, un tequito pues, Calderón por ahí. Por mis hermanas más que nada, pues yo compartía más que todo con mi viejo, con mi cucho, y él con el reggaetón a metros. Pero más que todo por mi hermana, el reggaetón ahí suave, pero nunca fue como que algo que me gustara nunca. Siempre ha sido el rap. Coloquémoslo, dime, Cielito. No, si tuviera que enfrentarse con Maritea o Balleste. O Balleste, ¿con cuál te irías? O sea, a enfrentarte, a hacer una batalla. Con Maritea, porque Maritea es la mejor
competidora con el estilo que yo tengo, que es un estilo ingenio, doble sentidos, y eso es como enfrentarte a lo mejor de lo que vos puedes hacer. Creo que no hay nada mejor que eso. Brother, si le coloco una pista de danza, ¿la fluye? Papi, yo le fluyo pues, una bachata si me toca fluir. Colóqueme la pista de salsacho, que hágame el favor. Hey, yo. ¿De verdad? Papi, pues, métala, yo vine del distrito, mano. Hey, yo. A ver, no me gusta eso, pero papi, vamos a meterle. Ay, ay. Ay, coge, lleva. El otro día caminaba por el distrito. Estaba parchado con mi hermanito, fumándome un shh. No puedo decirlo porque luego nos caen los tombitos y le metemos al flow del Saoko. Rapeamos, fluimos, estamos locos. Tenemos el flow, también el bambuco. Y a todos los raperos dejamos locos, metiéndole a la salsa choque. Salimos del bloque, mejor que no lo noten. Si tiran que reboten, ey. Sacando la cara por el bloque, es del distrito Potero Grande, Mojica, donde quiera. Se escuchan las pistas salseras, las mujeres reggaetoneras que salen de cualquier callejón, mira donde quieras. Salgo de la película. Oye, el reto estuvo difícil, estuvo difícil. Pero la rompió. Sí, sí, el man la rompió. Chares. Brother, por favor, la gente de atrás, gracias. Muchas gracias. ¿A qué le estás apuntando ahorita? ¿Cuál es la competencia a donde te querés montar? ¿Cuál es el torneo que querés vivir? Pues ahora, a corto plazo, cortísimo plazo, ya este domingo, básicamente es la regional de BDM, que en este momento creo que es lo más importante de lo que figura mi carrera, porque creo que es la regional más difícil en la que he competido. Y este es un año ya que no entré como era el año pasado, que era con mi crew, C2K, un saludo para C2K, que éramos los nenes sorpresas, sino como ya, epa, C2K y la banda de los Decepticons son los que estamos ahí sacando la cara, entonces hay que pararse duro. Entonces es como una manera diferente de afrontar las batallas con respecto al año pasado y siento que va a ser una experiencia muy chimba, así que la idea es dar lo mejor de mí en esa regional, que es una oportunidad muy grande, que si me llego a ganar la regional y me gano la nacional, es una oportunidad enorme para viajar afuera del país y representar al país afuera. Así que en este momento la meta a corto plazo es esa. ¿Qué es lo más chistoso que te ha pasado en una batalla? Lo más chistoso que me ha pasado en una batalla. Que le pongan un beat de salsa choque. Una vez estaba batallando en Puerto Rellena y se metió un costeño a gritar una canción del Junior. Y fue, pero, o sea, no era un evento como tal, sino era más bien un entrenamiento, pero había mucha gente viéndonos ahí porque por lo general cuando entramos ahí llega mucha gente, así que se sentía como la energía de un evento y el costeño se metió y empezó a cantar canciones del Junior. Yo no le entendía nada, no le entendía absolutamente nada de lo que está diciendo. ¿Él estaba dentro de...? No, o sea, pues yo no lo había visto. Yo estaba rapeando y de la nada el hombre se metió empujando a todo el mundo y dio tres vueltas gritando y se fue, salió corriendo otra vez en Puerto Rico. Junior, tu papá. Bueno, ¿cómo ves el freestyle? ¿Cómo...? ¿Arte, cultura o como deporte? Defínemelo. No vas a decir, no, las dos cosas. ¿Cómo lo ves tú? El freestyle es un arte que quieren volver un deporte y no saben cómo hacerlo. Básicamente. ¿Y vos crees que si lo convierten en un deporte es positivo o negativo para el movimiento? Yo siento que perdería la esencia porque esto siempre ha sido como muy underground, muy de la calle, muy antisistema, por decirlo de alguna manera. Y ya el hecho de utilizar la palabra profesionalizarse, si bien es una oportunidad que nos puede abrir muchas puertas mediáticamente hablando, como te digo, de pronto pierde la esencia porque ahí ya de pronto uno entra a tener convenios, por decirlo de alguna manera, con el famoso enemigo del underground, que es la gente de corbata y toda esa vuelta, todos los estereotipos que tienen. O sea, sí es chimba por las oportunidades que se nos pueden brindar, pero no porque yo he notado que al profesionalizar la cultura van a cambiar muchas cosas, que son, que, o sea, básicamente es censurar al freestyle y eso es, deja de ser freestyle, porque freestyle es estilo libre y si vos pones unos parámetros de cosas que pueden o no decir, ya deja de ser freestyle, lo estás condicionando. Entonces yo siento que eso sería un poco negativo. Yo siento que se puede profesionalizar sin censurarlo.
Sí, es que el freestyle sin un putazo no es freestyle. Uh-huh. Exacto. Eso es que son sentimientos aflorados de momento. Entonces, yo pienso que censurarlo le quitaría la esencia, ¿verdad? Claro, porque exacto. Usted se imagina el que me gusta a mí de México, que ¡cállate, puto! No, yo no me veo. O sea, si ya no puede decir puto, yo no voy a ver nada. Usted es fanática de Lobo Estepario. Sí. Y de hecho, por lo menos hace poco, en una competencia en un lugar público, digamos, con seguridad y todo eso, salí a rapear y después de rapear no pasé de ronda y yo sentí que había sido un poco superior en la batalla. Entonces después, o sea, a mí no me gusta cuestionar ni nada cuando pierdo o gano las batallas, pero se me acercaron como a explicarme por qué no había pasado. Entonces uno de los jueces me dice, mano, lo que pasa es que dijiste muchas groserías. No. Y la idea era no decir groserías. Entonces yo fue como que, o sea, quedé más rayado que antes de que me dieran la explicación de por qué había perdido. O sea, hubiera preferido que no me hubieran dicho nada. Pero ahorita que colocas ese tema, ¿a ti no te gustaría que te explicaran el veredicto del juez cuando lo están tomando? No, porque a fin de cuentas es subjetivo, porque son de a 3 a 5 jurados y por lo general casi ninguno piensa lo mismo realmente y ya los votos se dan ahorillados por el tiempo límite que conlleva el evento. O sea, sea un límite de réplicas, por decirlo de alguna manera, por el límite de tiempo establecido que tiene el evento. Entonces, no es como que se termine haciendo una votación totalmente imparcial, sino que siempre hay como alguna condición al voto. Así que yo creo que explicar el porqué del voto simplemente rayaría más a los competidores y haría mucho espacio para rayes exteriores a la batalla. Cuando, en el momento que te tocara que juzgara una batalla, ¿qué juzgarías más? ¿Qué puntuarían más? ¿El flow? ¿La manera de fluir el beat? ¿La manera de manejar las métricas o el argumento? El argumento, porque yo valoro mucho algo que llaman knockout técnico y yo siento que eso se puede hacer con un flow, con una métrica, o sea, básicamente con cualquier herramienta que existe en el freestyle, siempre y cuando vaya dentro del hilo argumentativo de la batalla y lo sepas utilizar, ganaste, o sea. No hay con qué arte. Puede ser con flow, puede ser con doble sentido, con esdrújulas, lo que sea. Después de que vos tengas bajo control el hilo argumental de la batalla, no va a haber con qué arte, básicamente. ¿Qué opinas de los humoristas que se han metido a la escena, como Franco Escamilla, como Loquillo? Pues, o sea, no. Yo no le veo problema a que ellos incursionen en el freestyle si les apetece hacerlo. Lo que para mí sería lo más justo es, ok, vos querés incursionar en esto, empezá desde abajo como todos. O sea, vos no puedes pretender llegar aquí y entonces soy famoso y me monté. O sea, yo no puedo llegar como futbolista a un hipódromo y decir, no, yo soy la picha porque soy futbolista. No, eso no existe. Entonces, vos tienes que empezar de cero, como empezamos todos. Y ya si vos te destacás lo suficiente para estar allá arriba donde queremos llegar todos nosotros, uh-huh, que llevamos un poco de tiempo, pues tenés que hacer méritos, no simplemente ser chistoso, porque para ser chistoso pues ya vos famoso siendo humorista, ¿sabes? Uh-huh. Pero, o sea, como tal, yo no le encuentro problema que rapeen, chimba, lo que yo a mí me gusta como rapea. A ver, no, sí, estoy bueno, en blanco. Vámonos con otro frisito. Ya está. Lo frisito, pero colocarle la pista de Ansel que la fluya, que este man dijo que montaba en la ola más lo que pesada. Lo que sea. Métale, pues. Esas son las pistas de recovery, sin las de los freestyle. ¿De verdad, César? ¿Esto es Ansel? Epa, ya está. Ey, oh. Uy, no, lo mata. Porque no, meterle. Ey, ella me paró el taxi, pero Crico no frenó, porque tenía otra carrera, y esa bandida perdió. Crico no paró en el taxi, porque tengo un estilo demasiado fácil, llega como Rappi, un estilo muy classic,
cada que yo digo justa loba loba de fondo suena fantástico, bombastic, como tú quieras. Entro que el estilo de una manera serena, verdaderamente buena. El estilo que te hace mover todas las caderas, de esquina a esquina, de bloque a bloque, sacando a todos estos rappers mediocres en el estilo, en el bombo que a mí me coloquen. No hay una pista que al crico lo sofoque. Yao. A él se la pusieron más duro y la sacó del estadio en todas. Veré a mucha gente que hace música comercial copiando barras de ahí. Brother, ¿y cuándo vas a hacer música comercial? Si Dios me lo permite, nunca. No estás en esa línea, ¿no? No. Yo soy criado con el rap de Medellín, MZ, After Class, Luis Siete Lunes, Noisferatu, todos esos maricas. Y si algo aprendí es que no hay nada más chimba que uno hacer las cosas como uno quiere. Y al uno pagar payola y todas esas vueltas que uno hace al hacer música comercial, vos vas a entrar en un... a volverte una marioneta de otra persona que va a decir vos cuando haces música, cómo hacer tu música. Y yo por eso mismo no he terminado el bachillerato, porque yo soy malísimo para hacer caso y seguir normas. Entonces yo, si yo tengo la oportunidad de aprender a producir mis propias pistas, yo, gracias a Dios, tengo la capacidad de escribir mis propias letras, yo lo voy a aprovechar al 100%, hacerlo independientemente para no tener que pedir permiso a nadie, nada. Que a mí no me gusta eso. ¿Cómo ves a Balleste? No sé si sea muy fuerte, pero ¿cómo ves a Balleste como artista? No como freestyler, sino como... ¿Como artista comercial? O sea, a mí como tal, yo siempre digo lo mismo. Ya sea un artista que haga reggaetón, trap, bachata, lo que sea. A mí no me gusta ese tipo de música. Pero el hombre es muy bravo en su línea, haciendo la música que a él le gusta hacer. Porque, o sea, él no hace música para pegarse. O sea, como yo lo interpreto, él no hace música para pegarse, él hace música para él, que disfruta él. O sea, si bien es un trap, o la verdad no escucho mucha música de él, pero me imagino que un trap, un drill o lo que esté de moda, a la manera de hacerlo él, como lo ha hecho siempre. Que de alguna manera u otra haya funcionado, pues ya es diferente. Pero como tal, o sea, no soy simpatizante, pero tampoco voy a arremeter contra la música de él, porque sinceramente no es que escuche lo suficiente como para poder opinar sobre ello. A mí sí me gusta más como freestyler, la verdad. Sí, a mí también. Sí, legal. Uh-huh. Preguntémosle, cielo. Listo. Vamos a coger, cazar y matar. Right. Pero, a ver, ¿por qué lado nos vamos a ir? Por eso es... No, vámonos por el lado farandulero, porque como en la escena hay tan poquitas mujeres, pero yo voy a meter a una. Arsi. Uy. Uf. Un saludito para Ilene. Jessica Cediel. Jessica Cediel. ¿Quién es Jessica Cediel? ¿A quién le ponemos, pues? Gina Calderón, pues. Sí, ya. Ya, más o menos. Aida Merlano. Ay, dame la política. No, la hija. La hija de la política. La que vacilaba con... ¿Cómo es que se llama este weón? Ya. El man quiere venir a meter acá de que él no ve ni dice nada, pero el que vacilaba con Huescol. Claro, todo muchacho ve a Huescol. Pues es que la gente en Facebook, o sea, las personas que yo tengo en Facebook, por lo general... concurren mucho en el tipo de moda general, que Huescol, que trap, que los jóvenes millonarios y todo esto. Entonces uno ve mucho eso, o sea, pero yo como tal no consumo eso. Exacto. ¿Eres joven millonario? Gracias a Dios, con fe todavía no. Esperemos no terminar siéndolo. Bueno, listo, entonces Arsi. Tenemos a Arsi. Arsi. Aida Merlano. Y Gina Calderón. Yeah. Yo quiero que me persigan como si yo fuera Garou y esas mujeres fueran Puka. Pero a mí que me persigan esas mujeres realmente que a mí ya no me preocupa. Yo no me metería con Gina Calderón y no es porque ya tenga falta de lucas, sino porque eso es una mujer que tiene más plástico el que a mí me gusta. Entonces por mí se puede morir. Yo me casaría con Aida Merlano, claro que sí, porque ella es una chinita blanquita como me gusta a mí. Sí, y aunque yo no soy Huescol, yo la podría poner a mil, enseñarle cómo rapear y mostrar
darle cómo fluir. Y a la otra, pues me toca mangármela, porque se botó y quedó y quería sobrar. Entonces me la mango, le digo, venga acá, que usted no se va, usted se quiso botar. Entonces me la tengo que mangar, venga para acá, que yo la voy a encerrar. Bueno, viejo Cripta, regálale un consejo ahí a los pelados que vienen haciendo free. Primero que todo, que tengan mucho cuidado con quién creen que pueden contar en este mundo, porque realmente son muy poquitas las personas que te van a dar una mano, un consejo, un apoyo, de la manera que sea, desinteresadamente, porque esto es una disciplina, por decirlo de alguna manera, en la que se trata de buscar al mejor. Y en una disciplina en la que se trata de buscar al mejor, uno no puede buscar solidaridad. Sin embargo, yo considero que todavía quedan personas, muchas personas, gracias a Dios, eso es algo que yo agradezco de la escena del freestyle, que todavía te pueden brindar una mano sincera, pero no es cualquier persona. Así que eso, que tengas mucho cuidado con quién compartir sus cosas, de pronto más personales por fuera de la batalla. Siempre la mejor energía, siempre, 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 siempre. No se guarden nada. O sea, si ustedes tienen, o sea, si alguna persona tiene un rayo con otra persona, traten de comentárselo a esa persona específicamente. Y así la escena se ahorra mucha toxicidad, muchos malentendidos y muchos problemas infantiles, digámoslo de alguna manera. Bueno, yo voy a interpretar el mensaje de este man en castizo. Queden de ser bochincheros y hagan las cosas directo. Que si tienen un raye con un man, le digan, parcero, o mi socio, o mi pana, venga, hablemos. Pero dejen el chisme, que eso le aporta toxicidad a la vuelta. ¿Interpreté bien? Sí, o sea, lo que yo le digo a las personas es como que, parce, si vos tenés un problema conmigo, o hablemos, o démonos puño y después nos tomamos unas chelas, pero, o sea, comunicar el problema que vos tenés conmigo, no con otra persona, y así nos vamos a ahorrar muchísimos rayes malucos después. Bueno. ¿Cómo son tus redes sociales? Aparezco en Instagram como @cripta_rvs. Y ya. En Instagram. Bueno, este man se llama Cripta. Vayan todos a sus redes sociales. Es un exponente de la nueva sangre del freestyle caleño. Viene haciendo las cosas bien. Y nada, estos enfocados. Chao.